residentes en el Sánchez Olimpia y el sector Los Espínola de esta ciudad se quejan por el mal estado en que se encuentran sus calles. Esto sumado al alto nivel de delincuencia que les aqueja. Mire cómo está este barrio, todo olvidado de las autoridades. Las autoridades nada más vienen a buscar los votos el día de las elecciones y nos tienen olvidado. Mire, vea la situación como está. Mira cómo estamos aquí en el barrio, podriéndonos porque Ale no hace nada lo que nos prometió, de que no iba a arreglar la calle, qué sé yo qué. Y no hace nada, ni se deja ver. Después que ganó la sindicatura, no ha pasado por aquí. Ese hombre no se ve ni en cámara, ni en foto. A diario aquí atacando en Sánchez Olimpia. Las mujeres tienen temor de salir a la calle por aquí, que le quitan lo que ellas llevan arriba. Todo. Aquí hace falta de todo. Y en este sector y en el país entero, no tengamos nadie quien nos ayude en este país. Ni el gobierno, el gobierno ha hecho caso omiso a lo que está pasando en nuestro país. Y no, aquí mismo hay mucho problema, mucho. Y nosotros pagamos impuestos igual que cualquiera otro. Igual que alguna organización, nosotros pagamos impuestos aquí. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.